Hoy falamos de referentes y modelos sociales. Como sabéis, todas las sociedades tienen referentes, modelos de xente onde espellanos. En este caso, hoy falamos de Asturias. Cuando falamos de Asturias, y si vamos al primer modelo, a la primera persona más célebre de Asturias, ye Pelayo. ¿Qué referente ye Pelayo? Hay que entruganos. Pelayo ye un referente que estamos falando de cristiandad, tema de los musulmanes, de que si he cholos, de que si ye la cuna de España. Quiero deciros, daivos cuenta per onde va esa historia. Pero si seguimos más palantre, en Asturias, tenemos otros referentes que son per importantes. Por ejemplo, vamos a ir a otro prócer de la patria, de la nuestra querida patria, que ye Xovellanos. Cuando falamos de Xovellanos, tanto les caes, la villa de Xovellanos, falen de toda esta historia, pero daivos cuenta cómo les nuestras élites políticas siempre utilizan Xovellanos, pero escaecen una cosa per importante. ¿No sabéis que Xovellanos fue la primera persona que dijo que se creara la Academia de la Lengua Asturiana? ¿No sabéis que Xovellanos era una persona que amaba esta lengua que estamos falando? Tenían que depender mucho de lo que tenemos güey. Y si vamos ya a lo que llegan guaño, tenemos de ellos modelos. Tenemos modelos deportivos, Fernando Alonso. Tenemos modelos como puede ser Melendi, por ejemplo, un cantante. Y claro, estos modelos, si vos dais cuenta, David Villa, este futbolista que está ahora en Estados Unidos. Si vos dais cuenta, estos modelos, ¿cuál es la imagen que se proyecta de un asturiano, ¿no? Fernando Alonso, ya lo veis. No sé si sentiréis de alguna vegada una palabra en asturiano. Melendi ya dijo que Asturias, que bueno, que estará aquí en Asturias con lo que llovía. Incluso dijo que su apellido venía de Italia. Quiero deciros, si vos dais cuenta, esos modelos, esos referentes son lo que son y son personas que tienen y que son potenciados por esas élites. Y del día de hoy o en estos días estamos viendo a una persona asturiana como ye el nuestro presidente Javier Fernández, presidente de la asesora del Partido Socialista, que bueno, trátase como referente. Dice, no, ye un paisano como muy serio, pero daivos cuenta cuál ye las opiniones del presidente del Principado sobre el asturiano, como ye una persona que tiene de ellos problemas con el tema este de Villa. Quiero decirte, por eso vos digo que hoy prestábamos falabos de referentes, porque como siempre en Asturias carecemos de referentes de xente que trate lo de nuestro concinio, y eso también y un poco tirar de las orejas a todas esas élites, porque poténciase, como os ponía el ejemplo de Xovellanos, poténciase justamente esos Cabo Noval, pues poténciase, no, y es que y era una persona que siempre defendía España, todas esas historias. Bueno, y es respetable, pero por lo menos vamos a ver quiénes defienden Asturias, y dentro de lo que lleve defender Asturias, pues lleve importante lo que lleve la lengua propia, lo que lleve la cultura de nuestro. Esto ya el Derices de Asturias. Entamamos. Entamamos ya con Alderique de Güey. En este caso vamos a hablar de un asunto per interesante. Vamos a titular, eso ye per importante que lo tengáis en cuenta, que ye este hashtag, vamos nomalo, Nueche les Ánimes. Vamos a hablar un poco de estas tradiciones. Va a celebrarse esa noche del 31 de octubre alum de Pallares, y bueno, para que veáis un poquitín de qué se trata. Para ello, como siempre, vamos a saludar a la gente que nos acompaña hoy aquí en Vimenes, en el nuestro estudio, en la Casa de las Radios, que son a la mío mandrecha, están Fernán Morán, presidente de la Liga Celta de Asturias, y Bertu Peña, Fundación Belenos, muchas gracias. Y a la mío Manzorga, al cuéntase Cristóbal de Emilio Carreño, también de la Fundación Belenos, muchas gracias. Y vamos a hablar un poquitín, si vos parece, ¿qué es esto de la Noche les Ánimes? Bueno, Noche les Ánimes es exactamente el negativo de San Juan. O sea, si en San Juan lo que se celebra es precisamente la exaltación del sol, hay muchas más horas de luz que de oscuridad, pues la Noche les Ánimes y al revés, la oscuridad va comiendo al día. Entonces, precisamente, ye cuando entama, todo lo que sería el ciclo invernal, ye como si la naturaleza morriere, y entras en letargo
para después volver otra vez a renacer. O sea, en principio esa es la idea. Y bueno, ya sabéis el refrán de la noche todos los santos, nieve por los campos o nieve por los altos. Bueno, pues ya anuncias ese tiempo, bueno, ahora está todo cambiado con el cambio climático, pero anuncias ese tiempo frío, ese tiempo de recogimiento, ese tiempo de oscuridad frente a la luz. Y precisamente en esa oscuridad están los difuntos. Y los difuntos son protectores del clan, pero para eso hay que congraciarse con ellos, hay que hacer ellos cosas, hay que hacer ofrendes. Esto es una festividad pagana, 100%. De hecho, pues el cristianismo, la iglesia, celebraba la noche de todos los santos, o el día de todos los santos, el 13 de mayo. Pero, sin embargo, acabó solapando, terminó cambiándoles las festividades para, facese o cristianizar un poco esta festividad antigua, porque el culto pagano de los muertos, de los difuntos, bueno, pues estaba allí, y entonces, bueno, pues una cosa pasó por arriba a otra. Esto en el siglo VIII con el Papa Gregorio III, y después San Odilón en el 998, que era abad de Cluny, en el sur de Francia, ya amesta lo que es la festividad de todos los santos al día después, para orar, etcétera, etcétera. Pero en inicio una festividad totalmente de ciclo anual, o sea, la naturaleza muere y llega, por decirlo de alguna forma, al invierno. Claro, como abrí la puerta, ¿no?, al tema este. Y hay que congraciarse, claro, con lo que está ahí. Con lo que está ahí. Para que luego vuelva a renacer. A renacer, sí, y un poco esa la idea. ¿Y qué relación puede tener con Asturias? Bueno, en Asturias hay una fiesta muy importante. Hay recogidas abondes tradiciones, además muy parecidas a las de otros países del Arco Atlántico. Observase un mismo patrón, básicamente ya la misma idea. De hecho, non é solamente o que se faga na noche mesmo de todos os santos, de los ánimes, perdón, sino mesmamente os amagüestos ou mesmamente os amartinos son parte de un mismo ciclo, de un mismo conxunto de ideas que ya a preparación exactamente para o tamo del invierno e tal. Lo del amagüesto, por exemplo, ten equivalentes en casi todo o Arco Atlántico, casi todo o mundo céltico. Esto de hacer comidas comunales y tal, que son una renovación, en realidad los yacuáes, perdón, son una invocación, son una forma de propiciar la abundancia futura de la comunidad. Sí, tú comes para que los muertos favorezcan el crecimiento posterior de las cosechas en el año siguiente, vamos. Claro, porque estamos hablando de eso, de pesear una puerta. Prepárate. Claro. Esos magüestos que se hacían rituales, parte de Tino Recollido, pues lo mismo Leite Vasconcelos en Portugal que Constantino Cabal en Asturias, un puñado de esas castañes, dexábense, levantábase un tapín en el prau y dexábense esa para los difuntos, para los muertos. Porque lo que subía detrás de eso, oye, también la idea del banquete funerario, Incluso en tiempos facíase banquetes en los propios cementerios, esa ofrenda. Eso, bueno, ya desde los tiempos de Alfonso X el Sabio, que quería prohibir que se cubriesen las huesas, o sea, los llábanes de las tumbas, con manteles. La idea no va mucho muy diferente a la fiesta de los muertos que tenemos la idea en México, en que la gente va al cementerio a comer y a dejar parte de esa comida. Mismamente, pues en Villarraba, que pertenece a Villazón en Salas, dejábase comida en el cementerio al muerto. O, por exemplo, pues en Argandenes, en Castro de Grandas e Salime, Argandenes e Piloña, deixabase unha ferrada con agua, porque esa noche les ánimes pasaban a beber. E, se me permitís, leemos un cachín moi pequeno. Sí, por favor. Que lle de Domingo Cuevas, en 1904, este paisano escribe unha novela de vivencias, máis ou menos tradicionales, en la parroquia Las Montañas, en Cangas de Narcea. Y entonces, comenta, dice, a las 10 de la mañana del día de difuntos se ponían en las tumbas las ofrendas consistentes en sebosos cuartos de carnero, rancio vino de Málaga y panes dulces. Y se dejaba allí en la tumba. Luego ya lo comerían los pachos o lo que sea, pero eso y era la ofrenda al difunto, porque el difunto, como vos decía, ye protector del clan y de la tierra y hasta del ganado. Quiero decir, existe el buen muerto, el buen difunto, que ye protector, y también existe el mal muerto. Ese otro mal muerto, sea porque tiene misas pendientes, sea porque era muy mala persona en vida o lo que sea, puede llegar, pues por ejemplo, en concellos como Boal o el Franco, si abortaba una vaca o si morría el xato en el parto, cualquier cosa de estas, yera achacable a un difunto malo que necesitaba. Claro, tal. Entonces, claro. Por eso el congraciarse con los muertos, ¿no? Claro, claro. Y entonces ese congraciarse con los muertos
bien dado pues con una serie de ofrendas. Lo más clásico y o que más tiempo duró eran los más huestos, pero también había de dejar en las propias tumbes comida. Claro. Y el banquete funerario, claro, que se conoce en el mundo pagano. Que se conoce. Fernán, lo que sí, falaba Cristóbal de lo que era la reyación, que todos estos... tradiciones o fechos no solo se acuten en Asturias, sino que estamos hablando de un arco atlántico. Dígotelo porque, como va a ser presidente de la Liga Celta de Asturias, estará muy relacionado todo este tema, ¿no? Bueno, como estamos hablando el compañero Berto y el compañero Cristóbal, esto ya es una tradición céltica, pagana, que entama en Irlanda, sobre todo, que yo podrá hablar un poquito más Cristóbal al rodio de eso, que el nombre gálico Samhain o Samhain, según la zona, no Samhain o Samhain, como llama mucha gente, y un nombre gálico que significa más o menos, pues eso, final del verano, más o menos, y aquí en Asturias, pues no tiene que ver nada esa palabra con la tradición y con la cultura de aquí. Aquí es la noche de ánimes, el día de difuntos. Y además de todo lo que comentaron los mis compañeros, pues aquí hay una serie de ritos que son comunes, lo de encenderles veles para que favorecer que el alma de los difuntos vaya por buen camino, atraerlos y a la misma vegada ahuyentar a los malos, lo de disfrazarse, eso también dicen que poner máscaras y cosas de estas y era favorable para que los malos espíritus pues ahuyentarlos, ¿no? Había leído de alguna vegada por ahí también que incluso los animales que se mataban y tal, hacíanse ofrendas de ese animal tirándolos en una foguera, partes de ese animal, para que fuera favorable para los muertos buenos. En fin, que hay una serie de características de la festividad, como no puede ser de otro xeito en Asturias, tantas vegades cristianizada y camudada a los intereses, en este caso religiosos, pero bueno, y es una fiesta pagana, céltica, desde mi punto de vista, de mucha otra gente, y que fue cristianizado y que anguaño está resurgiendo por el tema comercial, con la visión del Halloween, que bueno, que está bien, que sea un canal de resurgimiento de ciertas costumbres y bezos que volquito a la vida, pero que parece per importante que la gente conozca el origen de esa costumbre, de esa tradición, la razón de ser que tiene, que de eso puede hablar mucho mejor y más fondero cualquiera de los dos mis compañeros, y bueno, todo lo que conlleva todo eso, ¿no? Entonces, pues nada, y es la relación que hay fundamental. Asturias es una nación celta más, está dentro del arco atlántico, que es donde más pura se caltiene esa cultura, y por lo tanto, pues tiene tradiciones, vezos y costumbres muy asemejadas al resto de las naciones celtas del arco atlántico. Sí, aunque de ellos vegaes siempre tenten tirarnos para el sur, ¿no? Bueno, que yo voy a decirte una cosa, y estoy ya un poquitín a nivel personal, viniendo en coche con Bertu, estaba comentando, y cuando murió el mio pa, allá por el 84, el cementerio en Boda ayer tuvo velándose un año y un día y medio el mio pa en cala mi abuela, y todo el pueblo púsose hasta las orejas de chumar y de xintar tal cura, cosa que a mí en aquel momento llamóte la atención. Jodióme bastante, la verdad, porque te estás atristallado y te atoras en allí. O sea que son cosas que yo ves en el resto de naciones y tal, y que se están perdiendo, lamentablemente, ahora lo que hablábamos con los natatorios y todo esto, pero que, bueno, desde mi punto de vista, por lo menos deberían conocerse. Sí, no, eso, por eso hacemos este programa, como decimos, Noche les Ánimes, porque sí, bueno, estamos hablando eso, la noche del 31 de octubre al 1 de Payares, ¿no? Sería exactamente cuando sería el centro de toda esta historia, ¿no, Humberto? Sí. Y precisamente esa, y bueno, y eso, la llegada del tiempo muerto, y más, precisamente Payares, muchos sitios, no solamente Villallón o Cangas de Narcea y tal, incluso hasta Carreño, que son zonas costeras, llamaban al mes de Payares mes muerto. Porque allí precisamente, bueno, pues ese empieza, entama ese recogimiento, entama a morrer toda la añatura, o sea, los árboles pueden a fuella, todo así, ¿no? Para después, eso, esa resurrección. Y luego, con el tema de, por ejemplo, el Halloween, hay mucha gente que préstame, que, claro, y un viaje de ida y vuelta. Hay que tener en cuenta que todos los migrantes irlandeses, ingleses, escoceses que fueron para allá
al Nuevo Mundo, a las Américas, llevaron esa tradición. Y ahora está viniéndonos esa tradición, pero comercializada por multinacionales, sea la Guinness, sea Coca-Cola, sea lo que sea, ¿no? Y ya con el nombre de Halloween, sin más. Pero yo mi abuela vaciaba calabaces, ¿eh? Y no estaba ningún curso de inglés. En muchos pueblos de Asturias, Galicia, Cantabria, Burgos, Valladolid, Soria, afuracábense calabaces. Y en antes de las calabaces, porque la calabaza, bueno, pues sí viene del Nuevo Mundo, afuracábense nabos, ¿eh? Entonces, bueno, pues, y además, la historia, como llaman los ingleses a la calabaza, al personaje en sí, ya que Linterna, que ahora está con una calabaza, porque, bueno, una cucurbitácea de allí, la historia inglesa antigua, antes de que llegase de las Américas la calabaza, ya que Linterna era un paisano muy malo, que no lo dejó ni entrar San Pedro en el cielo y ni el infierno entrar tampoco, entonces acabó como ánima en pena. Y como ánima en pena, el diablo apiadóse de él y vació un nabo para que metiera una vela dentro y se alumbrase, ¿eh? Claro. O sea, que ya es la versión más pura de Jack y Linterna. Jack y Linterna, tú ahora preguntes, y sobre todo el mundo americano, y toda la gente tiene ese icono con la calabaza. Pero vamos, quiero decir, esto facíase aquí en Asturias. Y es lo mismo que pedir por las puertas, lo del truco trato, que la gente piensa que, bueno, que allí también una invención. Hombre, ahora los nenos van mascaritos de Freddy Krueger, de Drácula, de no sé qué. No, aquí, pues, tenemos pocos datos, pero sabemos que en Santa Marina del Cuideiro, a mediados del siglo XX, pues tiznábense la cara con ceniza y iban pidiendo por las casas. Pero sí sabemos que se pedía por las puertas. Y vuelvo a daros otra cita, en este caso, ya de 1541, unas constituciones sinodales del obispo Guevara, que ya era de Mondoñedo, de Lugo, pero que, bueno, que puede transmitirse perfectamente aquí, el mismo tipo de tal. Y entonces, bueno, en estas constituciones el obispo censura todo lo que él considera malo y anticristiano y demás, ¿no? Y entonces dice él: nos constó por la visita que el día de Todos los Santos andan todos los muchachos por la feligresía a pedir por las puertas y les dan pan, carne o vino, y que piden así los hijos de los ricos como los de los pobres. O sea, matiza que son todos, no oye porque pidan porque sean pobres, no, no. Piden todos y dicen, lo cual come cada uno en su casa. Y por ser más rito gentilicio que cristiano, ordenamos y mandamos que de aquí en adelante ningún muchacho vaya de puerta en puerta a pedir, sino que sea el rector o primícero u otro que mande la filigresía a pedir aquel pan para que la iglesia reparta entre los pobres y necesitados, so pena de pagar 1000 maravedís. O sea, ponen multa incluso por eso. Si te das cuenta, sí. La cristianización que fai la iglesia ye precisamente pedir por les ánimes, por les cases. Luego ya son los beatos, los feligreses, sí. Los que van por les cases cantando, pidiendo limosna o comida, bien chorizos, bien maíz, que luego se subasta, para dar misas para difuntos. De hecho, pues hay muchos sitios donde, casa por casa, ánimas del purgatorio, somos aquellos que están a tu puerta, y tocamos una campanina, nos darás algo. Tal. Había horros de ánimas también. En el horro de ánimas guardábase toda esa vianda, todo ese condumio, que daban los vecinos, y después el cura, bueno, pues eso subastábalo, gestionaba esos perres y daba misas para difuntos. Porque hay una cosa muy, muy interesante, la iglesia necesita del purgatorio. Hay un primer momento en que, bueno, pues la iglesia lo que predica es que hay cielo, si es bueno vas para el cielo, si es malo vas para el infierno. Sí. Pero el mundo pagano, como tiene el culto al muerto, al difunto, pues claro, la iglesia tiene que de alguna forma domesticar eso, cambiarlo. Y entonces inventas el purgatorio. Si no, y es lo bastante malo o lo bastante bueno, estás en el purgatorio. ¿Y cómo te saquen de ahí? Dando mises gregorianes, mises cantaes, mises de difuntos. Que ahí por eso facía ese le sufrentes o le sufrientes, bueno, o lo que sea. La iglesia intenta pues amoldarse y claro. Bueno, parece que salió bastante bien amoldar este tipo de costumbres antiguas. Claro, porque Cristóbal, también el origen, todo eso decíamos que estamos hablando de todo un arco atlántico, ¿no? Sí, el origen, de mano hay que tener en cuenta que hay de ellos calendarios distintos. Está el calendario que tenemos anguaño, que el año entama el 1 de enero, que si las estaciones entamen con los solsticios y con los equinoccios y tal. El día de les ánimes ye un resclavo de un sistema más antiguo que está muy bien documentado en Irlanda, que ye el de las cuatro fiestas de media estación: Imbolc, 1 de febrero, Beltené, 1 de mayo, Lunasa, 1 de agosto, y Sauvan, 1 de Payares. Y también es interesante recordar que no solamente ya era en Irlanda. En Irlanda está muy bien documentado, pero sabemos que también existía en Castilla en tiempo medieval, muy, muy probablemente en Asturias fijo que también ya era parecido. Y lo que ocurre ya que más para adelante hay cambios en el calendario, a lo mejor introducense fiestas en la iglesia o un calendario más orientado a la tradición latina y tal, y desplazanse los ritos de un día para el otro. Por ejemplo, estábamos hablando del truco o trato de los americanos y de los
y de los ingleses y tal. Sí. El ritual, tal como te como lo ves en las películas, y es muy, muy asemejado al de las mazcallades de invierno asturianes, y es muy, muy parecido. Y van los denos por las casas, piden para hacer una xinta, sí, bromes, toda la pesca. Y simplemente hay un desplazamiento. O sea, el uno de Pallares, en la tradición irlandesa, y el entamu del año. Y fan más o menos lo mismo que podíamos hacer aquí para el Año Nuevo o para Reis, los reyes famosos que estamos recuperando por muchos concellos. Y es básicamente el mismo ritual, pero desplazado, de un sistema más antiguo. Neto que en Asturias, el 1 de mayo, inda lo llaman la juguera en Llanes y para el Oriente, pero la juguera ahora faese, la foguera faese en San Juan, porque desplazóse del 1 de mayo, que ya era la fiesta de media estación antigua, al solsticio, que ya el 21 de xuno. Y en cuanto a la antigüedad, nunca quería dejar sin comentar, y es muy difícil saber cómo de antigua hay una fiesta, pero, por ejemplo, viendo la orientación de los monumentos prehistóricos, sabemos que el túmulo de los refenes ahí en Tara, en Irlanda, estaba orientado al uno de Pallares ya en tiempos neolíticos. Entonces, como mínimo, la media estación ya era importante ahí 3.000, 4.000 años. Y en el calendario de Coligny, perdón, el calendario galo de Coligny, galo-romano de Coligny, del siglo I después de Cristo, ya falan de Samonios, que ya Sauvan, Samhain, como uno de los cuatro días principales del año. O sea, estamos hablando de 2.000 años, una continuidad desde ahí 3.000, 4.000 años sin despenas. Claro, una continuidad y que, bueno, fueron desplazándose de fiestas por, bueno, influencia cristiana. Hay un lío, las cosas van para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás, dependiendo qué lugar, lo de Irlanda ahora, de cada pueblo, va poniendo. Pues ya veis que per interesante, estamos falando güey con ese hashtag Noche Les Anime, estamos falando, como digo, con los convidados, con Bertu Peña, Fernán Morán y con Cristóbal de Emilio, que están contándonos pues toda esta tradición per guapa hoy, un programa per especial güey, falando de esta cuestión. Vamos a hacer una posa para la publicidad y después, si vos paez, vamos a meternos un poquitín con los ritos vencellaos a toda esta historia en la segunda parte del programa y hablar un poquitín de Magüesto, todas esas cosas que... Y también prestaríamos tocar el tema de por qué en Asturias a lo mejor no se está tratando curiosamente este tema, ¿no? Que pasase un poquitín, tratase lo que vos decía, un poco de darnos zapatas para el sur, tienen esa manía los nuestros responsables políticos. Vamos a hacer esa posa y después tratamos estos temas. En el viniente programa de Alderiques de Asturias, entrevistamos al ciclista asturiano Samuel Sánchez. Con él, falaremos de la sotra y autoría deportiva. Además, entrevistamos a Ana Gabriel, política catalana que tuvo en una charra en Ubieu, falando de feminismo, cuestión de género y medios de comunicación. Alderiques de Asturias, los sábados a las 7 de la tarde en Muy Muy Televisión. Seguimos después de esta posa con este alderique que estamos tratando hoy, un alderique perprestoso, novedoso, que lle tratar eso, con este hashtag Noche Les Anime, estamos tratando un poquitín toda esta tradición y decíamos que en la segunda parte debemos tratar de ellos temas, los que nos dé a tiempo y un programa de televisión en tiempo lle limitado. ¿Qué vos parece si falamos un poquitín de ritos vencellaos o qué nos podéis contar? Bueno, lo que vos comentábamos de vaciar las calabaces, y algo que no viene precisamente de las Américas, ya se hacía aquí, en muchos pueblos, y solía pues vaciarse una cara, una boca, espetabas en un palo y ponías una vela dentro, en cesa. Y entonces, bueno, pues y era para asustar al vecino, o se ponía en la ventana o en el huerto o en cruces de caminos. Los cruces de caminos tienen también bastante miga en todo esto porque allí es donde se aparecen los ánimes, o aparece el diaño. Claro. El diaño y un gran cachón desastre al que fueron todos los dioses del paganismo, todo lo que no oye de Dios y del diaño. Entonces, bueno, pues y es significativo que se presenten en esos sitios. Por daros una anécdota, pues por ejemplo, en el Monte Tadión, enfrente de Busllaz, en Villaviciosa, una calabaza de estes, y la gente tenía un miedo, un pánico atroz, porque pensaban que era el mismísimo diablo, un ánima del purgatorio que estaba allí enfrente, hasta que, bueno, después por el día descubrióse lo que era. Pero era muy común hacer eso. Y luego lo que vos decía del banquete funerario. Bueno, pues lo que nos queda, aparte de dejar en los cementerios la comida, que si vos dais cuenta,
de ir a limpiar los cementerios, a limpiarlos, a blanquearlos, y a, ahora la ofrenda son flores, son ramos de... Sí. Para el floristería es muy bien, o sea, sustituyóse lo que eran las comidas, esos banquetes, por eso. Pero, por ejemplo, en los magüestos, como os decía, una parte de esas castañas dejábase debajo un tapín para los muertos, y también, pues, por ejemplo, cuando restallaba alguna que estabas amagostándola, asándola, cuando estaba metida dentro del tambor y alguna estaba mal picada y restallaba, creíase que eso ya era que había salido un ánima de purgatorio. Otra de las cosas, y que por ejemplo, bueno, pues esa noche, y eso ya en las Torres Costeras, en Cuideiro y por ahí, no se podía salir a pescar, porque pescarías huesos de los afogados en la mar. Eso dase en todo el arco atlántico, desde Escocia a Bretaña Francesa, aquí o en Galicia también. O sea, esa noche no se puede salir a faenar, porque corres el riesgo de toparte con los muertos que murieron ahí afogados. O sacarle redes cargadas de huesos. Entonces, bueno, pues ese tipo de ¿Y por qué asustarlos, Bertu? ¿Por qué decías que ponían en determinados lugares para asustar a los vecinos? ¿Por qué? Sí, a los vecinos, bueno, oye, por eso, porque una noche de recogimiento tienes que estar dentro porque... Ande les ánimes, o sea, les ánimes están en el otro mundo. Y esa noche, igual que en San Juan interactúa el otro mundo con este, salen les xanes y toda esta historia, pues aquí salen los muertos del otro mundo. De hecho, bueno, cuando se fala en Irlanda, dice que los muertos salen de los ides, de los túmulos, a compartir el festín de los vivos. Entonces, y es la misma historia, porque, vale, el muerto y el protector, pero tampoco es un personaje agradable para tener al lado, ¿eh? Huelito tiene que estar en el cementerio, ¿no? Sí, el que protege al ganado y tal. Mismamente hay cosas curiosas, por ejemplo, lo de sacar al muerto, y la frase fecha, con los pies por delante, y es que vas a salir muerto de ahí. Y para meter en el nicho, para enterrar, tierrente tobía, con los pies por delante. El funcionario de la funeraria no sabe por qué ye, pero la explicación tiéneslo en códices antiguos, en este caso son germánicos, pero bueno, hay los más sitios, que ye para que el muerto, cuando lo saques de casa, no vea el camino de regreso. Claro. Porque entonces arriesga hasta que vuelva a casa. Y, hombre, entonces ye un mal muerto. Sí, ya no ye protector. Y además, hay datos, por ejemplo, en Islandia, en este caso, en el que tiran el tabique de casa para no sacarlo por la puerta. Tiran el tabique, sacarlo por ahí y luego vuelven a tapar el tabique. Para que no vuelva otra vez a poder volver. Porque, bueno, sí, ye protector y guardián del clan y del territorio y del ganado y de la fertilidad de las cosechas, pero tiene que estar en su sitio, en ese otro mundo. Solamente esa noche ye cuando faes unas ofrendas. Unas ofrendas y tal, todo ese tema. ¿Y qué vos parece el tema este, Cristo, por ejemplo, de la comercialización o todo eso? Porque, bueno, falaba ahora, Bertu, de tema este y de que dice la gente, bueno, eso de Halloween, eso ye de Estados Unidos y del mundo anglosajón, ¿no? La comercialización a mí parece absolutamente inevitable. O sea, estamos en el año 2016, no existe ya una cultura agraria, no ya que superáramos el neolítico o la media, ya que estamos en una cultura postindustrial, quiere decir, no hay ciclo anual, no hay relación con colleches, ni con ciclo vegetal, ni con ciclo animal, y ni mucho menos una explicación sobrenatural para explicar los ciclos de fame y de abundancia. Entonces, tampoco tiene sentido recurrir a rituales que al final son magia simpática o intentar propiciar a espíritus en los que ya no cree nadie. Lo que te queda allí, pasarlo bien y poco más. Claro, y un poco lo que se tenta, ¿no? O sea, los ritos furulan mientras cumplen una función. En el momento en el que ya no cumplen una función real, tampoco tiene sentido. Pueden furular como fósil 10, 20, 30 años, pero llega un punto que la gente mandarlos a rascar porque ya no valen para nada. O los reciclas y les das otro significado, otra función social, o se inician. Sí, ya lo que hay. Porque estamos atopándonos, Fernán, por ejemplo, eso, un Asturias que va camudando la soca de arma social, ¿no? De una Asturias más urbana, y con esa urbanización, pues lo que estaba contando Bertu, por ejemplo, pues eso desaparece, ¿no? Tan idio que Asturias, como otras naciones, lleva décadas en las que está haciéndose lo posible por desaniciar todo proceso identitario. Entonces, la cultura asturiana, pues tiene una serie de características que son la su idiosincrasia, que es asemejada a otras muchas, ya no solo del arco atlántico, sino también de más allá del Atlántico. Y por alguna razón que yo no soy a comprender, pues amenorguen, se solapen, se faen de algunos incluso tabú. No entiendo el por qué la cultura puede ser malo para qué, ¿no? Pero bueno, tornando al tema que nos ocupa hoy, que es la noche de ánimes y el día de los difuntos, pues eso, yo prestaríame que
entre nosotros pues concretáramos les idees para que queden un poquitín claras a la gente, porque lo que falábamos en antes, yo creo que hay mucha confusión. La información que se da y es sesgado, y es comercial, y no se tiene un senidio de qué se está haciendo y por qué, ¿no? Entonces, bueno, pues como comentaron en antes muy bien, y con muchos datos mis compañeros, pues eso, dejar nidio que esta tradición tiene un origen céltico, pagano, que ye común a Asturias, como en otras naciones celtes, que tiene una serie de ritos vencellados que pueden ser de más o menos utilidad, pero que están ahí y que nunca de más conocerlo, y que yo, como decía ahora Cristóbal, que pueden usarse otros canales para mantenerlo vivo, para disfrutarla, pero yo creo que hay que hacer hincapié en que la gente tiene el derecho a conocer la su cultura y la su identidad, y es lo que estamos aquí haciendo un poquitín entre todos ahora, ¿no? Uno de los problemas que veo, sobre todo, y que los nenos, claro, enseñáis cultura asturiana, y ya no vamos a hablar de asturiano en las escuelas, están pañales. Entonces, los nenos lo que están percibiendo, lo de vaciar las calabazas y todo eso, como algo de la maestra o el maestro que os da inglés. Claro. Y está vendiéndoslo como Halloween. Claro. Y no saben que, pues a lo mejor la su bisabuela o la su abuela, pues hacía exactamente eso mismo. Yo acuerdo una vez en Candás, claro, Candás ya hay un entorno urbano, pero bueno, en todo el caucello facías, en Carreño. Y había nenos que esa noche estaban disfrazados, hay trochaos con uno de bruxa, otro de no sé qué, bueno, en fin, más moda americana que otra cosa. Los antrochos, aquellos disfraces estaban comprados en una tienda de tal. Sí. Y dos paisanos mayores decían, nah, están ganándonos por goleada los americanos. Y dices tú, pero a ver, paisano, si a lo mejor tu padre ya hacía eso. Entonces, lo que sí me prestaría allí, fincar mucho el tema de que ese tipo de festividades, o sea, lleva un viaje de vuelta, quiero decir, Europa llevó para las Américas y ahora vienos, pero totalmente comercializado. Pero lo que hay que saber es que eso, quitaría esos antrochos comprados y tal, ¿no? Pero que parece mucho lo que hacían los nuestros antepasados, o lo que hacía mi abuela, por ejemplo, o mi abuelo. Y después, ¿hay algún otro tipo de tractor que dice, no, porque esto y americano, lo nuestro y lo muy nuestro es el Don Juan Tenorio? A ver, Juan Tenorio no creo que se representase ni en Bichare Bildas de Somiedo, ni en Caleao de Casu, ni en ningún sitio de estos. Y una cuestión muy de élite, muy de donde había teatros, ponente algunos son tan osados que dicen, porque en estas fechas en la tele ponías esto. A ver, la tele no marca una cuestión etnográfica, la tele allí va 4 días. Okay. Y en tanto en cuanto el Don Juan Tenorio, pues no hay por qué lo reivindicar. Sí, es verdad que el Don Juan Tenorio sí, hay un cacho en el que sí aparece el tema de la noche y les ánimes. El autor del Tenorio y el convidado de piedra, o sea, Don Juan del Tenorio o el convidado de piedra. Y cuando Tenorio, el Don Juan, convida al difunto, al padre de Doña Inés, al maestro que lo mató, y convida a Lu, y muy eso, y dice que se presente a cenar. Y entonces luego él convida a Lu a que vaya a cenar al cementerio. Que aún así, Zorrilla probablemente copió romances populares de la época, porque hay romances, por ejemplo, aparecen en Galicia, que lle el romance de la calavera, que lle un paisano, no lo llamen Don Juan, en algunos sí, en otros no, pega ahí una patada a una calavera al cementerio y dice, convídote a cenar esta noche, bueno, precisamente allí esta noche. Preséntase, el muerto, el difunto, preséntase, acepta la comida y después obliga al otro a que vaya al cementerio a comer con él. El autor del Tenorio lo que falle es un recurso para condenar a los infiernos al Don Juan. En el romance no, acaba salvándose porque el otro convidado va lleno de escapularios y de objetos y de reliquias antes, y entonces libra de eso. Porque si tú comes con el muerto, o sea, tú puedes convidar al difunto, al difunto puedes convidarlo y hacer esas ofrendas, pero comer lo que te da el muerto indica que tú y es un muerto más. Entonces pasas a ese cortejo de muertos. Mismamente hay historias de la Huestia, o Santa Compañía, Vuestre o Santa Compaña, según los sitios, en los que cruzarte con ello, primero, y en mal agüero, a lo mejor muerres, tienes que hacer una serie de rituales, metete en un círculo dentro, pero no tienes que coger nada de lo que te den. Si te dan un cirio, estás condenado a ir con ellos. Claro. Y si te dan de comer, tampoco, no tienes que agarrar nada. Pero claro, los muertos son mal tomados, por decirlo de alguna forma. Claro. Entonces, recomiendan o llevar un carito de pan en el bolso o unas monedas
y hacer como que mastiques. No puedo comer porque yo ya estoy comiendo. Tengo lo, y entonces así libres. Pero si claro, aceptes esa comida de los difuntos, eso implica que serás otro difunto más y acabarás pues toda la eternidad con ellos. Por ahí. Claro, porque Cristóbal, por ejemplo, esto en Asturias pues conoces un poco lo de la huestia, ¿no? Lo que estaba comentando Bertu, ¿no? Esto no me da algún chigre o lo que sea, ¿no? Lo de la huestia es una variante, pero es un tema mucho más amplio. En el campo de la mitología asturiana hay más creencias que también selláis con esta idea del mundo de los muertos y de viajar al mundo de los muertos y tal. Los vedorios asturianos, que eran gente de verdad, que había por muchos concellos, recibían encargos a lo mejor de un vecino que decía, o de una familia entera que decía, fala con el mi abuelo que murió, dile si está enfadado porque nos murió una vaca, que si quiere más misas. Eso había por muchos concellos. Y recogió también... La última vedoria que conocemos murió en el año 95, ¿eh? La bruxa de Brañavara. La bruxa de Brañavara, Roxúa, Amparo, en el año 95, eso sí, ya antes de ayer. A mí me recomienda oír cosas de la bruxa de Brañavara, pero ya hay un tema mucho más amplio. Está un cuento que recogió Berto, si tengo aquí anotada la referencia, espera un momento. Recogiólo en Riosa, creo recordar. En Corbera. Y era una historia muy guapa de un paisano que fue de romería y de la que volvió metióse por el monte y apareció un caballo blanco en mitad de la noche. Y dice, ah, qué suerte, voy a volver para casa montado. Y subió al caballo y de la que está montado, duérmese. Entonces, lo que no te cuenta el cuento es que de la que está dormido, entra ya en el mundo del otro mundo, en el mundo de los espíritus y tal. Entonces, el caballo empieza a crecer, llega un punto que fuese grande como una casa. Entonces, el paisano que está montado, si cae, muere. Sigue el caballo avanzando y llega hasta la casa del protagonista y encolle otra vez y déjale bajar sin daño ningún. Y de la que entra en casa, abre ahí el padre y dice, suerte tuviste, que peleé yo con este muerto, con este espíritu, y dejóte vivir, que si no, matábate. Entonces, la idea ya que estaban todos en el mundo de los espíritus, el padre que ya era un entendido, un vedorio, el otro que estaba dormido y el caballo que ya era un espíritu. Y entonces, encontráronse los tres en el otro mundo, luchó el vedorio contra el espíritu y salvó la vida del protagonista. Por toda Europa te encuentras luchas espirituales parecidas. O sea, estamos hablando del año nuevo y del empiezo del año en Osetia, en año nuevo, en el que lleva básicamente lo mismo, trasladar 3 meses la misma fecha o 2 meses la misma fecha, había costumbre de verdaderos guerreros espirituales que entraban en trance, viajaban al mundo de los muertos. Había batallas en el mundo de los muertos y según la batalla fuera bien o mal, la cosecha del año siguiente iba a ser buena o mala, iba a haber más enfermedades o menos enfermedades en el pueblo. Al final son los el mundo de los muertos, los el mundo de los espíritus, los que decidían cómo iba a ser la cosa. Y las tradiciones que topamos aquí en Asturias, a la fin son variantes locales de unas creencias que están mucho más extendidas, pero y era más o menos esa la idea. Porque decías, Fernán, eso, que estamos dando pingaradas, un programa de televisión, pero que es súper difícil de explicar porque un tema lleva al otro y van enganchándose unos con los otros, pero estamos diciendo que en Asturias, como en muchas cosas que son propias o particulares nuestras, que hay mucho roceo, mucha desconocencia, pero por parte de los responsables que no se, decía Bertón antes, ¿no? si ya no se da cultura asturiana o el asturiano, el propio idioma, que decir, eso tampoco... ¿no? El pueblo asturiano tiene un problema y es que tiene un desanecio generalizado por lo que ya es suyo y no sé por qué, porque ya es bien prestoso y ya es bien rica la cultura asturiana. Yo, ¿qué te puedo decir? Yo creo que hay que hacer enfoto en que tenemos que valorar y deprender la nuestra cultura y la nuestra identidad. Que hay una cantidad de tradiciones y costumbres asturianas que son perprestoses, perriques, perafallaices y que no deja de ser lo que somos. Y que mucha gente está renunciando, por las razones que sean, a ser lo que son. Y yo creo que hay que poner igual a todo eso y entamar a ver las cuestiones culturales y antropológicas de Asturias como lo que son. Cultura e identidad, que en un tiempo que es hermano y que no hay que misturarlo con temas políticos, que tenemos que abrirnos a toda esa riqueza identitaria y cultural que tenemos como nación celta que somos, ¿no? Claro, sí, eso es súper importante. Y nada, referente al tema, lo que habíamos hablado, yo concretaría lo, y si no que añada
de aquí más mis compañeros, eso, que San Juan o San Fang, sí, sea un, yo no sé, gaélico, que ye una fiesta celta de origen pagano que simbolizaba el año nuevo, que exactamente igual había aquí en Asturias, que cristianizóse por obra y gracia del señor, ¿cómo era? Graciano, era el obispo ese. Gregorio III, me parece que ye. Sí. Y que una vegada exportóse al Nuevo Mundo, ahora vuélvenos en forma comercial, y está muy bien, todos los costumbres, todas las tradiciones, todos los vestos van camudando y van modificándose en función de cómo va camudando el propio pueblo al que pertenece. En Perú, que tenemos que tener conocencia de lo que somos, del origen, de por qué estoy así y por qué se falla así. Y quizás, pero esto es un gusto más personal, quizás debíamos, si bien cal tener esa parte comercial de las tradiciones, fomentar también un poquitín que vuelvan a recuperarse parte de las tradiciones como tales, por lo menos para que la gente los conozca. Y como falaba muy bien Bertu, la mocedad, los nenos, tienen que entamar, yo creo que los pas tienen que la obligación de ir enseñando a los fíos y les fíes lo que ye acercarlos a la subcultura, que no ye nada malo, que la cultura ye bueno y que tenemos que verlo así. Sí, no, la cultura nunca ye malo, y más cuando ye la propia. Estamos ya rematando el programa, así que vos daría un turno de palabra a cada uno para que, bueno, un minutín diréis lo que vos apeteciera o comentaréis alguna sobre este tema o sobre alguna cuestión que vos parezca que quedara pendiente. Cristóbal, entamando por ti, ¿qué te apetece decir en el cabero turno? Pues no sé, por resumir lo que ya se ha dicho, esto es una fiesta de muchos miles de años, estamos hablando de unas tradiciones que vienen de la prehistoria y que Asturias no es más que una variante local de una cultura mucho más amplia, que no hay ningún nada de particular lo nuestro, ya puede trasladarse tranquilamente a cualquier país del arco atlántico, básicamente. Todo cuanto hacemos aquí es, puedes atoparlo en toda la céltica. Toda la zona céltica. Bertu, ¿qué comentamos para rematar? Bueno, más o menos también incidir en lo mismo, o sea, desterrar esa creencia de que los calabaces y tal, y una cuestión Halloween americano. Hay que llamarlo, pues eso, nosotros noche de ánimes, y que también, bueno, pues si es tan igual de foriato, ahora estos modes que hay también en Galicia, por ejemplo, de, bueno, es que nosotros celebramos o Samaín de siempre. A ver, yo igual de marciano llamarlo Halloween que Samaín, porque ahora lo que estamos hablando, bueno, pues no llega a élico nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues allí podrían llamarlo perfectamente, pues noite de ánimas, y aquí pues noche o noite o según sea. Y aceptarlo como tal y desterrar esa idea, ese prejuicio que hay entre mucha gente de, esto es una fiesta foriata, no tiene que ver con nosotros. Y bueno, indagar un poquín con los nuestros huelos o los nuestros hueles, o documentarse en libros, o de esto mismamente, ya digo, Leite Vasconcelos, Constantino Cabal, Aurelio Llano, es decir, clásicos que trabajaron este tipo de temas, pues bueno, consultar en las bibliotecas estas cosas y aprender también preguntando a los paisanos nuestros, y verlo como una festividad, una celebración propia nuestra, no como algo foriato. Sí, no verlo como de algo que viene de Estados de fuera Unidos, y tal, de las películas, ¿no? Exactamente. Sí, ya. Pero claro, el bombardeo mediático de cine, televisión, claro, etcétera, etcétera, lleva lo que lleva. Y volvemos a lo mismo, el rapacín que está viendo la tele y que la maestra o el maestro inglés y fala de esto de vaciar las calabazas y de hacer esta fiesta, bueno, para ellos genial, porque presta mucho, siendo un neno antroxase, claro. El referente es Halloween. O sea, en la escuela debería daros que el referente no, y la noche de los animes. La noche de los animes, que hielo de que hielo. Pero eso en clase, pues, salvo pocas excepciones, no se suele dar. Cuesta ellos un poquitín, ya digo, a esas élites que son las que van. Fernán, el to turno para... Con respecto a lo que hielo la noche de animes y el día de difuntos, tanto Cristóbal como Bertu dijeron lo que había que decir. Yo voy muy un poco más a nivel administrativo, y quiero hacer un llamamiento a la administración del Principado de Asturias para que faiga el favor de tener una megallina más de procuro con respecto a la enseñanza y a la conocencia por parte de la nuestra mocedad, de la nuestra cultura, la nuestra identidad y la nuestra lingua, porque queden muy bien las cosas en los papeles, pero yo estoy fartuco de ver colegios en que dicen que dan clase de asturiano y luego dan la de cualquier cosa menos asturiano, o ni siquiera van a clase, presenten un trabajo al final y apruébenlos de cualquier cosa.
Tenemos una cultura rica, tenemos una cultura importante, tenemos una cultura, en mi opinión y la de mucha gente, céltica, y tenemos que caltenerla, promoverla y esparderla. Y es lo que pienso. Pues más nada, acabósenos el tiempo, darles gracias, como digo, a Cristóbal de Emilio Carreño, de la Fundación Belenos. Muchas gracias, Cristóbal, por acompañarnos y por darnos todos estos datos y estas historias que son súper guapas. Gracias, de verdad. También a la Mandrecha, a Bertu Peña, muchísimas gracias también de la Fundación Belenos por eso, por ofrecernos todas estas historias que deberían tratarse más. Y bueno, queríamos nosotros también en este programa de televisión tratarlo. Bertu, gracias. Y Fernán, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y espero que valga para que la gente que nos vea se sienta tan orgullosa como siento yo de ser asturiano. Claro, y que aparte conozca las cosas propias este programa que fala en la lengua del país y que intenta tratar temas muy extremos. Y en este caso queríamos este asunto que no se trata de forma habitual por ni las administraciones ni los colegios, pues dar un espingarate, lo que hay un programa de televisión. Pues hasta aquí llegó el programa de Wayne, Alderiques de Asturias. Wayne, como os decíamos, un programa per especial esta noche les animes. Es frutaila, como decía Bertu, a sonsañaros y ver que no llegue todo que bien de los Estados Unidos. Y la semana que viene, como siempre, estaremos aquí, una nueva cita con Alderiques de Asturias, ese programa que fala 100% asturiano y que tratamos una montonera de temas. Muchísimas gracias por estar a lo tuyo, darles gracias al Concello de Jiménez, como siempre, por acollernos en esta perguapa Casa de las Radios que fai de estudio a este programa de televisión, Alderiques de Asturias, y sobre todo comentar a toda la vuestra redolada, amigos, a la vuestra mal, vuestro pa, a los güelos, que hay un programa que fala 100% asturiano de todos los temas y de seito vehicular y de seito serio. Muchísimas gracias, la semana que viene estamos aquí. ¡Talleu! En el viniente programa de Alderiques de Asturias, entrevistamos al ciclista asturiano Samuel Sánchez. Con él, falaremos de la sotra y autoria deportiva. Además, entrevistamos a Ana Gabriel, política catalana que tuvo en una charra Nubieu hablando de feminismo, cuestión de género y medios de comunicación. Alderiques de Asturias, los sábados a las 7 de la tarde en Muy Muy Televisión.